Bienvenido. Llegó una revista de Torah de este mes y yo me aclaraba primero la pregunta: ¿dónde puede decir Shabbos? Ahorita Baruch Hashem, mundo mejoró mucho. Casi la mayoría de los religiosos hacen Shabbat, siete días. Vamos, ¿dónde necesita, puede decir siete bajos? ¿Dónde no puede decir siete bajos? Antes eran dos costumbres. Hay costumbres de decir cualquier lugar siete bajos. Si hay panim hadashot, dice siete bajos. Hay algunos que dicen solamente en la casa de la de un novio o de papá de tu. Eran los dos opiniones. Ahorita hay algunos personas pensando en el mundo de este tiene raíz de Shulchan Aruch o de Gemara o así, de esta raíz muy fuerte. No necesita aclarar de dónde sacaron esto. Hay jajamim grandes con esta idea. Yo no dice que no. Yo acepto. Aval necesita saber la nivel de la fuerza. De la fuerza de él. Este es escrito en la Gemara. El Simha Ela Upa. ¿Qué quiere decir? Sheva Brajot necesita alegría. Y no hay alegría solamente en Jupa. Nada más. Así dijo Agmara. Vino a todos y preguntó, ¿qué quiere decir Jupa? Ah, Jupa puede ser, es que hacemos en la boda, cuando damos anillo y todo. Dijo a todos, ¿cómo puede ser? La costumbre de nosotros, es que nos dimos, ¿dónde hace la Jupa? Afuera de la calle. ¿Qué quiere usted? ¿Nos hacemos la comida, se va para abajo de la calle? Esta pregunta de todos. Dijo, no puede ser. Necesita tomar una solución. ¿Qué quiere decir Jupa? De antes, yo vi en Jerusalén una vez así, ellos tenían costumbre así. En la casa de papá, o la casa de los novios, ellos hacer un lugar como jupá, especial, y ahí estas siete días están los novios, están ahí. Entonces, cuando empezó a querer hacer una ciudad, hacer ciudad en este lugar, de donde está especial para los novios. Así dijo. Vinieron a Jajamil y dijeron, señor, estaba poquito. Antes, ¿dónde está la alegría con esa jupá? Con él ahí los novios, siempre están ahí, todos alegres ahí. Pero ahorita, si usted va a hacer Shabbat en la casa de los novios, no es nada. ¿Qué Shabbat es? ¿Le gusta más vivir otros salones, otros lugares, otras ciudades? Cuando yo hice Shabbat, ¿cómo hicimos? Uno en Jerusalén, uno en Bnei Brak, uno en Haifa, sí, la costumbre del mundo. Sale, no el mismo lugar. Hacer en salones de hotel, así es el mundo. Pues nadie me va a hacer alegre en este jupá. Entonces dijeron los sajones, en Simcha era el jupá. ¿Dónde está ahorita la alegría? ¿Dónde hace casa y casa? Por este motivo, este no de ahorita, el Shulchan Gavoa, es Pesukim muy antiguos. Abadrás dice así. Entonces no hablamos sobre cosas chiquitas, muy fuertes. Por este motivo, entró ahorita más en esta época de hacer, decir Sheva Brajot cualquier lugar. De cualquier lugar donde se Sheva Brajot, es la fiesta, hay alegría, hay Sheva Brajot. Aunque no haya panim hadashot. No hablamos de esto sobre el tema panim hadashot. Otro tema. De la casa de la novia o la casa de la novia. Todas otras cosas no tienen que ver. Panim hadashot necesita de comer pan. Pero este no es la tema. La tema es de qué lugar. Entonces ahorita costumbre hacerlo cualquier. Hay lugares. Es Jajamim de Jerusalén. Cuidado. Ellos cuando va a escuchar va a gritar. Y va a decir, no digas Shabbat Brajot.
Usted qué necesita hacer, escuchar qué es lo dijo y no contestar. ¿Por qué es largo para contestar solo si lo dijo ahorita? Y no es fácil para convencer a ellos. Ahora la costumbre que entró ahorita la mayoría del mundo es ese, es el nuevo, es ese. Pues yo pienso de lógica 100% sí. De base de alajá, solo cuando decir yo estoy tosqueando, usted tiene base que contestar una palabra que tiene importancia, diga Rasbaz. Esta palabra canomato. A Rasbaz nadie no va a querer discutir. Diga usted tiene a Rasbaz. Cuando dice a Rasbaz, va a ser tranquilizado. Entonces yo voy a dar con el secreto cómo necesita trabajar en este tema en peligro, no es fácil. Hasta hay algunos de exagerar más de este, pero no importa. Con la palabra verdad, usted puede caminar en este problema. De no es tan fácil, está muy, muy fuerte. Otro problema que ha pasado hoy es bueno de saber. Un jajam preguntó de lo anoche en Barminan, Barminan, pasó en México, de una mujer quedó viuda con tres hijos. Ahorita está dos semanas después de falleció el esposo. Tenía problema ella, ¿qué hacer con los niños? Niños chiquitos menos de 13 años. Él necesita hacer la costumbre de luto de 30 días. Por ejemplo, no cortar uñas, no pelar. ¿Qué hace eso? Entonces, esa alajá está en especial. ¿Por qué la gente equivoca? Porque el ver de hacen quería. Quería hacen no por ellos, no por niños. Para la gente, el sentir la sensación. Cuando ver un niño así, despertar a la gente, no es por los niños. Niños peturim de luz. Pero no hay jinuj en niños. En el libro Leve Tamar, libro nuevo que ahorita salió, sobre Shuhana Ruja la Jota de Luz, ahí dijo de Noah, Monserrat, los Busquits, no hay luto para niños. Ahorita, en año, preguntaron si puede participar fiestas, alegrías y todo. La respuesta, sí. La respuesta, sí, pero después de 30 días, puede. También los niños, tras el año, puede participar fiestas y todo. Puede cortar uñas. No hay mitzvah sino con el tema. Única cosa que hay costumbre, de dice Kadish. Sí. Que el niño después de decir Kadish, dice Kadish sobre el papá de él, sí. Aba, no hay luto, no hay luto, no hay nada de luto. ¿Cuándo puede? En si es menor, ¿cómo puede? ¿Porque sabe decirlo? Sí, sí, sabe decirlo. No. Ah, ¿decir Kadish? Sí, seguro. La mayoría de los niños en esta edad... De pues si ya tiene 10 años y sabe que sí, diga... Sí, sabe, diga. Antes la costumbre de aquí era que no decía nada y la primera vez que iba a decir era el día del Morenismo. ¿Así es costumbre? No. ¿Así hacían? ¿Así le hicieron con Abraham? Estamos aquí... Bueno, no, señor, no, yo le voy a decir... No. A mí me dijo... No, hay problema. Porque si hay como así, de manera. Los dos costumbres no tienen ningún problema. Ni pero, ¿y el luto cuando lo hace ese niño? ¿Cuando ya tiene bar mitzvah? No, ya se acabó. No hace luto nunca. No hay nada. No solamente no hay luto. Si empezó hasta ese día, dos días antes. Pasó el asunto, también no va a ser luto. ¿Dos días antes del bar mitzvah? No hace luto. Si ahorita está grande, no hace luto. Entonces es patur completo de luto. Solamente quería hacer por otro lado. Sí, los niños no están obligados a las mitzvot. ¿También elevan la neshamá del papá o nada más para que los vean los alrededores, para que se acostumbren? ¿Para qué dicen el Kaddish? No, Kaddish es para que le crean. Crearse para despertar a la gente. Pero el Kadish eleva su aldista. Kadish es otro asunto. ¿Sí lo eleva? ¿Qué? ¿Qué eleva? ¿Vale? Este otro asunto. ¿Que sean niños? ¿Y se le puede? Todos. Cada Kadish es que es más Kadish. ¿Qué no se hace? Es Gadar, 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 es Gadar. También el niño. No hay ningún niño despertar, hay jinuj al niño, ayuda al papá, ayuda a todos. Sí, este, a veces no tiene que ver con la. Si dijo eso, no lo contesta Kadish, ¿no? No, ustedes con la Kadish, ¿qué tiene la cabeza Kadish? Hablamos sobre otro tema, no hablamos sobre Kadish. El problema es, ¿tiene luto o no tiene luto? La respuesta es, no hay luto. Ahorita, pregunta bonita que vino en la revista, me gustó a mí mucho.
Si niña chiquita de 12 años necesita decir, hago ver. ¿Lo hago ver o no? Pruebas, yo no checo solo, a que yo veo las pruebas que ellos trajeron aquí, el artículo de Dios, todo es muy interesante, muy interesante. Ellos dijeron pruebas muy fuertes que sí. De niño chiquito necesita decir, lo hago ver. Entonces, este no acostumbra, ¿verdad? Aval, él tiene razones. Él nos dijo de Minhag Eretz Israel, de niños dice a Gomer, solamente la última época cambió la Minhag, pero necesita regresar. ¿Niños de qué edad? De los que aprendan a agradecer. Si puede decir a Baraja, diga la Baraja a Gomer Jesús. Educación, Mishpat Chinuch. Chinuch, desde el niño chiquito viajó en avión, necesita decir a Gomer Jesús. ¿Qué es el motivo que no? Porque dice, escrito a Gomer a Hayabim. Niños, no es Hayabim. No, no quiere decir a Hayabim si tiene pecados. No hay pecados, no hay pecados. No hay obligaciones. Gomer a Hayabim, Kavaná, todos nosotros. Una persona necesita hacer maque. ¿Qué necesitas tener para hacer maque? De hacer darlo una casa. Necesita poner menuda. Hashem necesita darlo menuda, casa. Si no, ¿dónde poner la menuda? ¿Quién pagó primero? ¿Hashem o usted? Hashem. Este gomel a Jeavim. A gomel a Jeavim, Tomás. Y decir, sé por nosotros, estamos con deuda con Moreo Olam, porque vivió él. Y una persona quiere poner tefilín. Si no tiene mano, ¿dónde va a poner? No tiene cabeza, ¿dónde va a poner? Si no tiene tefilín también. Oh, no tiene tefilín, ¿dónde va a poner? Necesita primero hacer dar tefilín. Hacer dar la mano, hacer dar la cabeza, ahorita poner tefilín.